trabajo que les está haciendo la municipalidad. Gracias a los señores que están trabajando en la municipalidad, que están trabajando en las oficinas, para que ustedes siquiera puedan pasar un momento de distracción. Les vamos a hacer, dentro de poco les vamos a hacer entrega de estos, de estas pequeñas bolsitas. Va a haber algunas presentaciones artísticas. Vamos a bailar, nos vamos a divertir. El día central del adulto mayor es el día de mañana, pero nosotros hemos querido adelantarlo. Hoy día 25 queremos adelantar el día del adulto mayor. Yo también ya me siento un poco cansado, pero todavía con fuerzas para seguir trabajando. Ya, entonces vamos a continuar con la actividad. Y queremos verlos a todos pues felices, contentos, ya, y vamos a bailar hasta las últimas consecuencias. Tengo fuerzas para poder hacer algo por ustedes, conjuntamente con todo el personal de apoyo de la Dirección de Servicios Públicos y Desarrollo Social. Y voy a recalcar que el Día del Adulto Mayor es el día 26, el día de mañana, pero nosotros hemos querido adelantar, como decía el señor alcalde, por tenerlos acá junto a ustedes, por querer que se diviertan, por querer estar como nosotros también todavía movilizándose. En realidad es una etapa la más larga de nuestra vida y de repente la más bonita, porque tenemos nietos, tenemos hijos, tenemos bisnietos, quienes nos hacen reír y a quienes tenemos que todavía cargarlos. Para mí es una gran satisfacción, esto es muy saludable para mí. ¿Por qué? Porque yo también he tenido padre y madre que ya fallecieron. Y fallecieron uno de 94 años y el otro de 99 años, pero muy buenos. Espero que Dios los bendiga a todos ustedes, espero que Dios bendiga a toda la familia de la municipalidad, a todos los que trabajamos allí, al señor alcalde, su cuerpo de regidores, a todos los funcionarios y aún más a todos ustedes, queridos padres, queridos hermanos en la tercera edad. Les agradezco por su presencia y hay que seguir gozando, hay que escuchar música muy bonita de nuestros tiempos, unos valsecitos, unos guainitos, y creo que vamos a salir contentos hoy día. Les agradezco por su atención y vamos a estar conjuntamente en otras oportunidades. Muchas gracias, señor. Y al verles a los abuelitos de Pensión 65, como seguramente cuando llego a sus casas de ellos, siempre los hablo en el idioma materno, que es el quechua, porque yo vengo de Olleros, Huaraz. A ellos solamente decirles que me tengan bastante confianza. Yo llego a su casa, los hablo en quechua. Y qué mejor que relacionarnos de esa manera. Porque a veces cuando uno le habla en castellano a los abuelitos de la parte alta, y muchos que están ya acá, a veces no entienden. O a veces es más cuando lo hablamos con las palabras técnicas, no entienden las abuelitas. Solamente decirles que en este día tan importante, las abuelitas, los abuelitos, que lo pasen de lo mejor, que lo pasen de la mejor manera. Mañana es el día clásico para los abuelitos, así como se celebra un día más de un día, del Día de la Madre, el Día del Padre, lo mismo se celebra el día de mañana, que es de los adultos mayores. Para ello, quiero pedir un fuerte voto de aplauso para los abuelitos. Muchas gracias. El gesto que nos está haciendo por festejar el día del adulto mayor. Y infinitas gracias por todos los regidores y el cuerpo de la Posta Sanitaria. Ahora vamos a festejarlo con mucha alegría y mucho entusiasmo en la pensión. A todos los de la pensión 65, les deseo un buen momento agradable para ustedes. La cancioncita, Rafito. Gracias, adulto mayor. Voy a tener el agrado de cantarles un valsecito y ojalá que les agrade a todos los que me escuchan.
Dices tú que todo el tiempo iba a hablar del cariño que guardaba para ti. Ahora que te odio, tú vienes a buscarme, a implorar mi cariño, que yo ya lo perdí. Mujer interesada, mereces tú el desprecio, que por buscar el lujo, tu hogar lo abandonaste. Y ahora convencida de lo que ambicionaste, vienes arrepentida a implorarme perdón. Ahora ya es muy tarde, que vengas tú a buscarme. Mujer interesada, no mereces perdón. Todo lo que ambiciona se encuentra en aquel sitio donde corre el dinero y hombres a montón. Voy a cantarles otro vocecito. Gracias a Dios, a usted. Son tus ojos tan luceros que reflejan, que iluminan hasta el fondo de mi alma. Es por eso que ansioso yo espero que por mí tu corazón se ablande. Es por eso que ansioso yo espero que por mí tu corazón se ablande. A ese novia yo te quiero y no te puedo olvidar. Quiero tenerte en mi brazo para poderte acariciar. Ay, porque eres tan bonita y tan buena para mí. A ese novia te quiero solo a ti. A ese novia yo te quiero y no te puedo olvidar. Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar. Ay, porque eres tan bonita y tan buena para mí. Ay, novia, te quiero solo a ti. Thank you.
El amigo de Elías ha tenido una pareja. Mirando hacia acá. Miren hacia las cámaras, por favor, acá arriba. ¿Acá arriba? Sí, así. No, ahí no. Miren acá, por favor. Fuerte los aplausos, amigos. Muchas gracias. Thank you.
programa Pensión 65, el señor gobernador, y a todos ustedes para quienes se ha hecho este merecido homenaje esta mañana. Con profunda alegría celebramos el Día del Adulto Mayor. La Municipalidad Distrital de Yautam brinda un homenaje y da un saludo fraterno a las personas mayores, y a la vez ofrecemos el agradecimiento y felicitación a todas las personas que entregaron lo mejor de sí mismas colaborando por esta causa. Angustiarse o deprimirse, miró este incidente en forma positiva, esperanzadora, y un día me dijo llena de serenidad y paz: yo creo que esta sordera mía es porque Dios quiere que estos últimos días de mi vida los dedique intensamente a la vida interior, en el silencio, en la oración y la contemplación. En este tiempo nuestro tan ruidoso y presuroso, tan lleno de prisas y frenesí, es bueno saber aprovechar momentos de pausa, de quietud, de serenidad, de tranquilidad y de paz. Saber vivir la vejez puede ayudar a vivir momentos así. Y todos los que vivimos con personas mayores debemos ayudar a crear los medios posibles para que una vida así sea posible. Si ustedes se percatan, nosotros hemos querido esta mañana, este homenaje, ponerle un mensaje, un tema o un nombre justo para ustedes. El tema dice: no somos invisibles. Ustedes, las personas de la tercera edad, no son invisibles. Y eso esperemos que se dé siempre en la sociedad. No somos invisibles es el sentir de muchos adultos mayores que viven en estado de abandono o violencia psicológica, física o incluso sexual. Todas las personas adultas mayores dieron toda su vida por su familia y por su trabajo. Y la Municipalidad Distrital de Yautam realiza este merecido homenaje para cada uno de ustedes, en reconocimiento al gran valor, sabiduría y experiencia que aportan a la sociedad. También invitamos a tomar conciencia sobre los enormes problemas que afrontan los adultos mayores en el país, desde agresiones físicas, falta de atención alimentaria, médica y sobre todo afectiva, situación que a ustedes les impide muchas veces llevar una vida digna. Sin embargo, el principal problema es la indiferencia de algunas autoridades, de algunos ciudadanos, pero lo más lamentable, de algunos familiares. Ustedes, o cada uno de los que estamos presentes acá, si supiéramos de algunas personas adultas, mayores, que están en caso de abandono o violencia, pueden recurrir a la Policía Nacional o al Ministerio Público, entidades que tienen la obligación de tomar medidas de estos hechos. En la municipalidad también contamos con la de MUNA, y ahí también pueden recurrir a una línea gratuita 100, donde les pueden dar ayuda psicológica y legal. Hemos aprobado que el Centro Integral del Adulto Mayor, SIAM, ya a partir de la fecha se ha hecho oficial. Se va a festejar ese día 26 de agosto como un día oficial del adulto mayor. Para ello, nosotros el próximo año ya no va a ser como lo hemos hecho hoy día con la ayuda de algunos amigos. Eso ya va a ser oficial y va a tener un presupuesto especial para este día. Asimismo, quiero indicarles que también en el área de apoyo social vamos a implementar a una profesional psicóloga y vamos a tener el servicio de asesoría legal. Para que todos ustedes puedan asistir a solicitar un apoyo, porque no falta, como lo manifestó la jefa de esta área, que a veces por el avanzado tiempo de edad que tenemos, a veces somos maltratados, somos humillados, pero eso no lo debemos permitir. Tenemos alguien que nos defienda, alguien a quien acudir. Para ello está la Policía Nacional, para ello está la Fiscalía y también tenemos la de MUNA, que les espera en cualquier momento.
a los otros integrantes de la tercera edad para poder reunirnos y compartir estos momentos tan alegres. Un feliz día del adulto. Gracias. Gracias, señor alcalde. Gracias a todo el Consejo Municipal por esta decisión de implementar el Centro Integral de Atención al Adulto. Gracias. 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 Grac